El día de hoy vengo a demostrarles cómo me encanta valer madre en este bonito videojuego llamado God of War. Ah, pero eso no es todo. Este no ha sido el único juego en donde me la he pasado bomba. No, claro que no. Para eso, para pasármela super chingón, tengo Bloodborne. ¡No mames! No estoy preparado para esto. Tengo una pregunta. ¿Ustedes no son ese tipo de jugadores fanfarrones que les gusta presumir que han terminado algún juego de este tipo sin haber tenido que esforzarse ni un poco o incluso haberlo logrado en un tiempo récord? Esa gente que le encanta presumir el tamaño de sus huevotes. Neta, qué hueva con esa gente. Sinceramente, eso me parece una tontería, aunque creo que entiendo la idea de querer demostrar que son unos chingones. Al final de cuentas, manejas una mecánica del juego en donde se involucra la rápida respuesta hacia el entorno en donde se encuentra tu personaje. O por ejemplo, hacia los enemigos. Cómo se mueve, de qué manera se mueve, cómo ataca, cómo vas a evitar ese ataque. Chingue su madre. Y es así como comienzan las diferencias entre lo que es un hardcore gamer y un gamer casual. Pero, por ejemplo, ¿a ustedes no les han dado ganas de demostrar sus habilidades dentro de un juego? ¿No han tenido ese deseo de sentirse retados por el gameplay y tratar de demostrarse a sí mismos que son capaces de continuar con algo que parece imposible? ¿Cuáles son esas diferencias entre lo que sería ser o llamarse un hardcore gamer y un gamer casual, cuando al final lo que deseas nada más es un reto? Y eso es lo bonito de este tipo de videojuegos. Busca retar la habilidad del jugador, nos va metiendo poco a poco en una dinámica de juego desafiante, complicada y a veces algo angustiante y un poco estresante. Traten de recordar esa emoción de encontrarse con un enemigo que ha demostrado ser complicado en sus mecánicas de ataque, a quien han estado enfrentándose por más de 6 horas, más o menos, buscando la manera de derrotar, de seguir adelante y continuar con la historia. La dificultad dentro de un videojuego siempre será un tema bien interesante porque al final de cuentas se involucra una idea general de lo que se quiere para el juego final, de lo que se busca para que los usuarios novatos, como los avanzados,
o también los llamados hardcore, reciban de buen agrado ese tipo de juegos y sobre todo tengan el deseo de continuar jugando hasta el final. Porque seamos sinceros, ¿quién diablos quiere comprar un juego si es complicado, difícil y tedioso? Como por ejemplo los Dark Souls.